nana tola lisa yana bo malakal ku kubian wudete na etong baye kirya ka koy ka dodi an pite taw gutin nono pirki wala ci taw jangi de koy de la reeru tare ite chen bay maaye pinyana biye jol wel ti chen di gwadang ma da chubungi sena kan de wongo ngi Malakal, que era una de las principales ciudades de Sudán del Sur, ha quedado prácticamente destruida después de los tres ataques que ha sufrido en los dos últimos meses. Era una ciudad estratégica en el país porque está en uno de los puntos de comunicación entre el río Nilo y las carreteras que cruzan de oeste a este y es la capital del estado petrolífero que más petróleo produce en estos momentos para Sudán del Sur. Después de estos ataques, el mercado central de la ciudad ha quedado totalmente saqueado y quemado en una buena parte. Todos los edificios administrativos y públicos, incluidos el hospital y la escuela, han quedado muy, muy dañados. Los almacenes y oficinas de las organizaciones internacionales humanitarias han sido también saqueados, incluido el de Médicos Sin Fronteras. Y la ciudad presenta un aspecto totalmente desierto. Hay muy pocos civiles que todavía aguanten en la ciudad y la mayor parte de la gente que se ve son militares y gente armada que se dedican a saquear lo poco que queda en estos momentos en la ciudad. لا أنا ما بعرف لي تفاصيل وما سير أنا من ما مشاغل بدأ ناس كل فارو أيوة جرب تريبتو هاي المهم مكان حصل لي في يوم 18 أنا بدأ صباح وفي بدأ صباح فاجأنا أننا حول ملكالو كله يعني محل زخير ما بكورك ما في شويتين فاجأنا بينه نازل دخلوا طوالي يعني بيجي بتشوفوك زي ده بضربوك حتى لو انت لابس ملكي I heard the voice when I'm in the kitchen. When I come out, I meet so many bullets coming to me, towards me. So I run back. Then I fall down, then my leg become paralyzed. All my people in my house, they run away. They left me there. El día 22 de febrero por fin pudimos ir al hospital. Nos encontramos que efectivamente el hospital había sido saqueado. Todos los pacientes que por cuestiones médicas no podían andar estaban todavía allí. Nos encontramos además 11 cadáveres dentro del hospital. Algunos claramente habían sido asesinados en sus camas y todo estaba revuelto, tirado por los suelos, era irreconocible como un hospital. Lo más espeluznante era ver que había pacientes en sus camas que compartían habitación con algunos de los cadáveres durante varios días sin tener ningún tipo de asistencia médica. You know they used to come 10 or 5 or 15, they come in there with guns. You tell if you don't your mobile, your money, your word, if you don't give, they just shoot you. And even they beat us, all of us in all words that they're in that hospital. And some of them are shot. And even they took some girls and some women. They took it and where they are now, we don't know.